Efectivamente, vamos a recordar nosotros un año más del terrible suceso que nos ocurrió del terremoto 16 de abril de 2016. En la actualidad se ha superado el 60% de todas las viviendas de que tenía en mente, se tenía planificado, perdón, por parte del MIDUI. El MIDUI, cuando acuérdense que el MIDUI hizo una inspección junto con el GAC municipal después del terremoto, y se hizo una evaluación, un diagnóstico técnico, y la misma que se determinó una cantidad de viviendas que han sido afectadas parcialmente, ¿no? ¿Esta programación se la cumplió con las tipos de vivienda? Se cumplió el 50-60%, porque todavía tengo entendido que hay viviendas que no se cumplieron su totalidad y otras que se cumplieron de manera parcial, ¿no? Le digo porque aquí en el departamento han venido personas todavía diciendo de qué pasó con la vivienda, el MIDUI y todo eso. Y bueno, obviamente nosotros como municipio hicimos todos los procesos de coordinaciones, de trabajo, no solo con MIDUI, sino con otras instituciones, con el Comité de Reconstrucción. Y la misma de que ya será el MIDUI que tiene que responder en este caso. Y en cuanto al tema de preparación, nosotros hemos hecho de 2016 para acá, hemos hecho alrededor de 4 o 5 simulacros anuales y con las instituciones de respuesta a la vez que integran el COE, asimismo también con integrantes de alumnos de las escuelas. Acuérdense también que hubo una disposición presidencial de que todos los fines de semana del mes de cada mes, los alumnos, las unidades educativas deberían hacer un simulacro. Todo eso se ha estado involucrando dentro de la preparación. Adicionalmente, como departamento, y gracias a la predisposición del señor alcalde Miguel Pilar Murillo, se ha continuado de 2016 para acá, se ha continuado una serie de capacitaciones, las capacitaciones que son ante desastres naturales, ¿no? De preparación, de respuesta. Actualmente, ahorita, aquí abajo está funcionando desde ayer el tercer taller de primer respondiente que lo dicta todas las instituciones integradas dentro del ECU 911, 911, ¿no? Sin embargo, nosotros como GAC siempre estamos aportando y apoyando lo que es la capacitación a la ciudadanía y en este caso aquí que se está realizando durante esta semana a los estudiantes de enfermería que tienen conocimientos ustedes. En realidad, sí, también nosotros estamos ya diseñando unos planes de mitigación y esos planes de mitigación serán totalmente muy estrictos en el tema tanto de las normas técnicas de construcción, como eso ya existe. Asimismo, también nosotros como planes en el permiso de construcción de los retiros es suficiente ante una quebrada o ante un río, o inclusive también estamos exigiendo ahora el uso de suelo, ¿no? El uso de suelo significa de que nosotros queremos saber qué tipo de suelo tiene antes de construir, donde se va a construir, y la densidad y las cantidades de pisos que se va a hacer. Todo eso previo a lo que es el otorgamiento de un permiso de construcción, Todo ¿no? eso previamente. O sea, es decir, que desde el 2014, desde 2016, del 16 de abril, ¿no? Todos los municipios y todas las instituciones, y en este caso el GAM municipal, está totalmente estricto en el tema de esos requisitos. Como tenemos conocimiento, el cuerpo de bombero fue destruido totalmente. El municipio hizo la donación del terreno. Vinieron inspecciones y tras inspecciones del Comité de Reconstrucción. Avalaron el terreno. Y ahora, hace un mes, aproximadamente un mes, nuevamente el Comité de Reconstrucción retomó este caso y ya está aprobado el proyecto, el diseño, todo eso está aprobado, presupuestos, todo está aprobado. Estamos esperando ya que se ejecute por el Comité de Reconstrucción. Es lamentable el 16 de abril que lo que sucedió, pero eso también nos da a nosotros algo de pensar, algo de nosotros prepararnos. Porque en vista de que no solo el Ecuador, peor Puerto López, en todo el perfil de América, Se sigue moviendo la tierra. Estamos nosotros El cinturón de muy fuego. cerca del cinturón de fuego y por lo tanto hay otras fallas geológicas también de la parte continental
y eso es lo que está sucediendo, se está activando, ¿no? Tenemos que seguir preparándonos, preparar no cuesta nada, simplemente una especie de dedicación de parte de nosotros de manera voluntaria, porque esto puede salvar vidas. Nosotros como GAS Municipal estamos cumpliendo con las capacitaciones de preparación, nosotros como GAS estamos cumpliendo con los simulacros, pero lamentablemente en los simulacros la ciudadanía totalmente muy escasa. Por decir de 1 al 10, si acaso uno. Entonces la propia ciudadanía no quiere prepararse, no sé cuál es la razón, pero quizás lo que pasó en 2016 no ha sido suficiente, ni Dios permita equivocarme, pero creo que tenemos que nosotros, y es más, no creo, sino considero que tenemos que prepararnos, tomar las cosas en serio, porque de una otra manera esta preparación no puede salvar vidas, ¿no? Y cualquier ciudadano, cualquier sector o comunidad que desean un tipo de capacitaciones, esta unidad de gestión de riesgo municipal, a través del GAC, estamos predispuestos con la coordinación del tiempo y el conocimiento, estamos predispuestos para nosotros para darle las capacitaciones que ustedes quieran.